Bien, exactamente nos encontramos en la entrada de Portofiel con el distrito de Quilmaná. Ustedes están viendo en imágenes en estos momentos este gran basural que se ha convertido y que muchas personas, pues irresponsables, vienen utilizando este lugar como botadero. Basuras, desmontes, de todo vienen botando aquí en este ingreso al distrito de Quilmaná. Pueden ver imágenes cómo está todo completamente lleno y contaminado. Felizmente, que gracias pues a las gestiones del alcalde del distrito de Quilmaná, señor José Caico Fernández, se vienen realizando ya algunos trabajos de recuperación de estas vías y estos desmontes que lo van a, pues prácticamente que lo van a sacar de este sector para tener sobre todo una buena imagen aquí en el ingreso del distrito de Quilmaná. Justo en este momento ya están viendo una maquinaria de la municipalidad de Quilmaná que ya se ha iniciado estos labores de trabajo junto con el alcalde también, que ya está presente y ha venido a inspeccionar esto. Gran cantidad de desmontes y basuras que ojalá pues que los demás alcaldes también apoyen, como el alcalde del distrito de Cerro Azul, que también le compete este sector. Ya ahí se vienen haciendo los trabajos necesarios y respectivos en estos momentos, que estos trabajos durarán pues por algunos días. Sí, nuevamente hoy ya estamos con la presencia de nuestro gran amigo el doctor Miranda, alcalde también, que viene trabajando muy exitosamente en su distrito. Sí, es cierto, es jurisdicción de Zona Sur, pero Quilmaná no es ajeno porque es el acceso. Entonces ya hemos empezado el trabajo que hace 2 semanas, alcalde, ¿no? De acuerdo, lo programamos, yeah. Y nos hemos puesto de acuerdo. El alcalde está poniendo el combustible, la región una maquinaria, la municipalidad otra maquinaria, y programando también cómo se va a hacer las áreas verdes que vamos a sembrar acá con nuestro alcalde. Pronto vamos a trabajar 3 días consecutivos, las maquinarias, y poco a poco ya, ¿no?, iremos recuperando los espacios. Se limpia, mañana mismo estamos cercando. El alcalde se ha comprometido con poner carteles, ¿no?, podido votar de monte según la resolución de la alcaldía, y como decía el gerente, el doctor Estrella, coordinar con la policía siempre para acá, ¿ya? No sé cuál es su función, siempre lo veo acá parado en esta zona haciendo parar los camiones. Ahora la policía va a estar también ayudando, ¿no? Yo creo, a que no infrinja la norma, la ley. Ajá, esta okay. Es un botadero de basuras por más de muchos años, ¿no? Terrible. Efectivamente, ¿no? Como grandes amigos que somos acá con el señor Caico, el alcalde de Quilmaná, estamos trabajando para limpiar esta zona que es de Portofiel, por lo de monte que efectivamente botan pues acá los productores en las playas. Y en todo caso, esto sería un área verde, ¿no?, para que ya también tenga todo el cuidado respectivo con el apoyo de Serenago, de Quilmaná, de Cerro Azul y con la policía, para que ya esto de acá no se vea un espectáculo como ustedes están viendo, ¿no?, que es un lugar aledaño a la Panamericana. Y no se ve bien, pues, ¿no? Porque por acá también pasa el turismo, que se va a Quilmaná, tan igual también hacia el sur. Entonces esto lo vamos a convertir en un área verde para que todos, ¿no?, los que vengan de tanto que viene de Quilmaná, o venga del norte, o el sur, panamericana, vean un panorama diferente a lo que ahora están viendo. También vamos a hacer las notificaciones a los administradores para que ya no voten el monte en este lugar. Busquen un lugar adecuado donde vamos a buscar este desmonte para que no afecte a la población que hace uso de estas vías. Bien, seguirán apoyando entonces en todo caso para la limpieza y el mejoramiento de estas vías. Como manifestó acá, ¿no?, el alcalde de Quilmaná, estamos, ¿no?, hemos puesto de acuerdo para limpiar esta zona y también con la región, y para que, bueno, no se vea, pues, ¿no?, como ahorita se está viendo este espectáculo. Realmente nosotros estamos, no es la primera vez que nos reunimos acá con nuestro alcalde de Cerro Azul. También hemos coordinado el tema de seguridad para Serenago sin fronteras, limitamos por la zona de Huanco inclusive, y vamos justamente este tema de Roldán podría también perjudicar a futuro a nuestros hermanos de Huanco y Cerro Azul, porque son los, por ejemplo, los manantiales de agua que están siendo contaminados. Vamos a ir trabajando, como decía nuestro alcalde, igual con el hermano de San Luis, de Imperial, o Imperial, y yo creo, esperemos en un corto tiempo, ¿no?, estar acá con nuestro alcalde
¿no? Expectando de pronto no escombros, sino expectando ya áreas verdes, árboles, ¿no? Y que invito más bien a todos los turistas que se van a Luna Buena, están a entrar por esta vía, ¿no? Ya que todavía la vía de la Maniscalco Benavides se encuentra un poco dañada, pronto va a demorar la construcción de este proyecto. Por acá tienen una vía, un acceso asfaltado, donde hay verde, hay sol, hay todo el año hay buena gastronomía. Yo creo que esto también el turista lo va a ver.